Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, vivir intensamente la cuaresma, última semana de cuaresma, la próxima semana comenzamos la Semana Santa. Vivir intensamente la cuaresma para nacer de nuevo. Nacer de nuevo durante el triduo pascual. Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Domingo Santo, Domingo de Resurrección. Nacimiento del hombre nuevo. Nacimiento de la mujer nueva. Vivir la paz, vivir la cuaresma para resucitar con Cristo, a la vida nueva, la vida donde el pecado no tendrá ya imperio en nosotros, la vida donde tendremos una relación consciente con la Santísima y Augustísima Trinidad. Es lo más bello, hermanos y hermanas, que le pueda pasar al ser humano, una relación consciente con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres dioses, no, un solo Dios, tres personas, una sola naturaleza, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Bien, hermanos, hermanas, que podamos seguir viviendo intensamente la cuaresma, la liturgia de la palabra, la Santa Eucaristía, las homilías, los actos penitenciales, los retiros, vivir intensamente la cuaresma para nacer de nuevo, fuera ya el pecado, fuera todo aquello que nos impide vivir la libertad, la alegría de los hijos de Dios, fuera todo aquello que nos impide danzar la vida al ritmo de Dios. Danzar la vida al ritmo de Dios. Danzar la vida al ritmo de Dios, hermanos, hermanas, es vivir en la voluntad del Padre. Es vivir en la voluntad del Padre. Como veremos un texto hoy hermosísimo de Juan 8:29. Yo siempre hago lo que le agrada. Jesús siempre hizo lo que le agrada al Padre. Hermanos, hermanas, nunca olvidemos nuestra meta de la adoración perpetua, el rezo del cenáculo, por favor, la feligresía, nuestros feligreses que tomen esa iniciativa de tener el cenáculo todos los sábados en sus parroquias, 6 de la mañana o en la tarde, pero el cenáculo, el rezo de los cuatro misterios, misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos. El rezo de los cuatro misterios con el Santísimo expuesto, hermanos, hermanas, y que esto sea una preparación para escribir el capítulo más hermoso en la historia de la Iglesia República Dominicana, la adoración perpetua, que en cada parroquia, en cada capilla, haya adoración perpetua, que siempre tengamos los brazos en altos, adorando, glorificando a Dios Padre, a su Hijo amado y al Espíritu Santo. Tenemos hoy el texto de Juan 8, Juan 8, 21 al 30. Juan capítulo 8, versículos 21 al 30. Vamos a destacar dos versículos de entre ellos. El 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Jesús revela su identidad, hermanos y hermanas, en la cruz. Verdadero Dios y verdadero hombre. Allí hay un hombre
colgado. Pero ese hombre es al mismo tiempo Dios. Y por eso el centurión, un gran teólogo, un gran observador, aquel que tenía la responsabilidad de dirigir la muerte de Jesús, llevarlo al Gólgota y allí estar allí hasta que muriera. Y él terminó diciendo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea, un centurión, un pagano, tiene un acto de fe. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un acto de fe. Allí Jesús revela su identidad. Y la repito, la profundidad, verdaderamente este hombre es un hombre que está allí. Pero ese hombre es Dios. Y es hijo de Dios. Tiene la misma naturaleza del Eterno. La misma naturaleza del yo soy el que soy. Es Dios. Verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Hacerse hijo de Dios es tener la misma naturaleza del Padre, naturaleza divina y también una naturaleza humana. Entonces, hermanos, hermanas, en la cruz Jesús revela su identidad. Y su identidad, hermanos, hermanas, de Salvador. Dios salva. Por eso en el misterio de la economía de la salvación, somos salvados el Viernes Santo. Desde la cruz Jesús nos salva, purifica nuestros pecados. Y el segundo versículo que queremos destacar es el 29. Dice Jesús, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. La voluntad de Dios. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Jesús, ayúdanos a también nosotros pronunciar esta verdad. Yo hago siempre lo que le agrada. Yo camino siempre en su voluntad. Ayúdanos, Jesús, a decir siempre esta palabra. Yo hago siempre lo que le agrada. Yo camino siempre en su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios se realiza en mí, en el hablar. La voluntad de Dios se realiza en mí, en las obras. La voluntad se realiza en mí, en mi pensamiento. Yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos, hermanas, todos dos bellísimos versículos que hemos destacado nos ayuden a descubrir la identidad de Jesús en la cruz, su identidad de Salvador, su identidad de hombre, su identidad de Dios, y que nosotros como Él hagamos siempre lo que le agrada al Padre. Nunca será del agrado del Padre que cometamos un pecado, jamás. Luego, hermanos, hermanas, tratemos de no desagradar al Padre haciendo aquello que le ofende, que es el pecado. Adoremos a su Hijo amado con el corazón de María Santísima, el ser que más ha vivido la vida sobrenatural en nosotros, entre nosotros. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Thank you.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio. Intimidad. Presencia, adoración. Sumerjámonos en el silencio de Dios, con el silencio de María, el silencio que ama, el silencio que escucha, el silencio que obedece, el silencio que adora. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas, Jesús, en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.